26 minutos del segundo tiempo. Artime, Cuenca, Cuenca, le atajó el penal a Artime. La noche de Talleres, gana 4-0 y su arquero le atajó un penal a Artime. Y sigue siendo redondita la noche para Talleres. Picaba Torres, pelota allí para Carnero, 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 Cuenca. ¿Quién se acuerda ahora de las malas salidas en el primer tiempo, eh? No se acuerda ni de Gareca la gente. Talleres le gana 5-0 a Belgrano. Cataño, el centro, ahí está. Artime, Cuenca, en dos tiempos. No, viene Benítez, el que quiere ahora es Instituto, el centro, el cabezazo que no pudo ser, le llegó a Rojas, no se fue el peligro, Rojas, otro centro, Cuenca. Notable el arquero de Talleres. Va Carrero, 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 oh, Cuenca, le quedó Artime, Cuenca, notable, notable, notable lo de Cuenca, acaba de salvar a su equipo, espectacular, Mario Cuenca. Leo Torres en el centro, va Cuenca con Sala, Cuenca, se queda Cuenca, una gran tarea del número uno. Ya está, se acaba. No se puede recuperar. Tapó muy bien Mario Cuenca. Completaba Galarza, se ha salvado Talleres en 8 minutos de este segundo tiempo. Ahora gira ahí en cara, ahí está, abrió, ahí está el remate de Tapón García, el manotazo de Mario Cuenca para poner la pelota en el... ¡Javier! Ahí viene el centro, va Maidana, cabezazo, coge. Y ha pasado para Testa, la devuelve al medio, atención que va Artime, atención con Carnero, qué pelota sacó Cuenca, qué pelota que sacó Cuenca. Usted la quiere ver y yo también, y ahí la tiene, y ahí la tiene, y ahí la tiene, y ahí la tiene, y que se iba. Ahí saca el tipo en la izquierda con la marca de Galopo, y la tiene de Sotti. Busca el desborde, lo consiguió, vendrá el centro de zurda de Sotti, Ojeda, Cuenca antes. Meta en la otra área, vamos, dale. Sigue Maldonado, sigue Maldonado, metió al medio, pica, va habilitado Barragama, el gato, Cuenca, el gol que se perdió el gato. El gol que se perdió el gato Barragán, que bien Cuenca. Es inevitable apuntar lo que se demora. Hay un muy buen toque en Tapón García que lo vuelve a dejar a Cristian Carnero. Se le va largo y tapa muy bien Mario Cuenca. Ahí empiezan a tener que ver los arqueros. Corre Wendulain. Pelota para Ábalos, otra vez la pelota de Ábalos, Cuenca, el tiro de esquina, tuvo el gol Belgrano con Sosa. Manrique, pelota para Sosa, no está habilitado, está habilitado Sosa, viene el centro de Sosa, Cuenca. Estaba habilitado Sosa, ¿no? Muy bien Cuenca. Era potente el derechazo de Sosa. Wendelheim alargó para Artime, Artime está habilitado, Cuenca. En la otra adivinó, ahí va, al arcón que le pega, Cuenca, Cuenca que desvía, y sigue Belgrano, va Manrique, ahí va, el diestro Manrique, Cuenca, atajó Cuenca, y siguen 2-1 para Belgrano. Será un nuevo defensor, ya no más volante. Corta Bumoder con golpe de cabeza, viene el cabezazo abajo, notable para sacarla, abajo, bien abajo Cuenca cuando cayaba. A ver si viene el centro, sale Cuenca. Con este centro de Montenegro, buscándolo a Luis Fernando, la bajó, ahí está Carnero, salvó Cuenca, espectacular el arquero de Talleres, no lo puede creer Carnero. Carnero la pide en el área, Carnero también, José Luis Villarreal, el toque de Eugenio para Villarreal, atajada espectacular de Cuenca para mandarla al córner. Bien José Luis Villarreal sorprendiendo. La tiró al área, a ver quién cabecea. Manoteaba Cuenca, el cabezazo estupendo de Alarcón, otro centro de Ferrer, despejaba con Cuenca.
El centro de Medina, ahí está, tapó Cuenca. Espectacular el arquero ante el remate de Carnero, que no lo puede creer. Ahí se manda Carnero con Lujambio. Un rebote le quedó a Lujambio. Viene, tapó Cuenca. Excelente el arquero. Abrió atención para Leo Torres. Está esperando Carnero. Viene el centro. Se cierra Cuenca. Choca después con Lujambio. Y queda dolorido el arquero. Tiene Medina para entrarle de zurda. Leo Torres a colocar. Voló Cuenca. Sensacional. ¿Qué me decías? Por abajo, por arriba, ya Cuenca es figura en Talleres sacando este impresionante tiro libre. El derechazo de Torres. Atención con esta, Lujambio se mete en el área, puede ser el segundo Lujambio que va. Ahí va Lujambio, el toque, Cuenca, Lujambio. Ricardo Artime, mirá la pelota que le puso a Luis, qué linda pelota. Mili Artime va al remate, Cuenca. Notable el arquero de Talleres. Qué bien tocaron por el costado. Se viene liendo buscando la última raya. Tiene que colocar centro. Rebote. Cuenca. En dos tiempos cuando pedían infracción Artime. Sobre él. Realmente aburrido. Josemir pisando. Josemir para atrás. Liendo. Se desvía esa pelota en el número 9. Muñaini. Y atajando Mario Cuenca para la T cordobesa. Y por último, el ex Colón de Santa Fe. Goux, travesaño, pega en Cuenca y era victoria del equipo del Negro López en los penales sobre Belgrano 6-5. Paro la garganta, va Arce, Cuenca, brillante, espectacular el arquero de Talleres. Sobre los arcos de Cuenca y de Olave, que va a tener esta como la primera gran llegada, aparición de Felipe por derecha, a espaldas de Sotomayor, y Cuenca que se queda con la primera pelota de gol de la tarde. Fíjate el centro pasado, devolución de cabeza, vacilaciones y abajo la pone Felipe. Abajo, Llega muy bien Cuenca para quedarse con la pelota de gol. Sacó la mano Abraham, Mario. Tuvo cuatro atajadas espectaculares, para mí una de las figuras del clásico. Sí, claro. Obvio. Fíjate que saca la mano. Los intentos desde el fondo, el gordo brusco, este remate abajo de Pablo Rodríguez después de una buena jugada de Felipe, que finalmente la deja ahí, es gol, la salvada, segunda gran salvada del Mario Cuenca en el partido. Digo, se cargó las pilas un poquito más de Sagastizábal, insisto, rescato la figura de Zárate con el sacrificio.